Hola, hola, ¿cómo va? ¿Estás ahí? Bueno, ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Bueno, vamos, roguemos que la conexión se mantenga, ¿sí? Porque te veíamos medio raro. ¿Cómo andás, bella? escuchemos. Agarré, pagué, prendí, hice wifi, prendí, saqué datos, puse datos, hice de todo un poco y de repente agarró. Bien, mi amor, bien. Excelente. Cansadita, recién vuelvo de viaje ese, de dar un retiro. Y de paso me quedé un día más ahí para descansar, pero bien, 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 bien. Sí, vi Toda que hubo de renovada todo. la carga solar. De Hubo todo, de mi todo. amor. Repito. De Hasta rapé. súper mega. Sí. Sí, no me imaginaba que iba a haber hasta vuelta de rapé. Mirá vos. Muy interesante. Fue muy, muy sanador, muy, muy todo, todo. Aparte los retiros es tras, 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 uno tras el otro, pa, 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 pa. Fuerte. Fuerte, muy Fuerte. fuerte. Bueno, tengo. Vamos a. Tenemos a alguien especial hoy. Empezamos a traer invitados, a gente que está en esto, ¿no? Y para mí, yo no lo conozco mucho como vos lo conocés. Obviamente, yo lo conozco por ahí de verlo a través de los videos, ¿no? Nada, tiene su canal de YouTube donde sube sus canalizaciones, pero estaría bueno que él nos cuente. ¿No, no te parece? ¿Estás ahí? ¿Te me congelaste? ¿Quedaste Ah, dura? yo sí. Ah, bueno. Vamos a invitarlo a Carolinus. ¿Qué te parece? ¿Estás ahí? Bueno. Va y viene. Bueno, vas a ir así, vas a estar yendo y viniendo. Así que vamos a aprovechar para no hacerlo esperar más. Bueno. Bueno, esto va a pasar hoy porque se ve que algo pasa. Pero bueno. Vamos a darle bienvenida a nuestro invitado. Buenas noches, señor. Hola, buenas noches, ¿cómo están mis queridos hermanos? ¿Cómo va, Carolino? Qué gusto tenerte acá. Bien, gracias, Diego, ¿cómo te ha ido? Bien, bien, muy bien. Hoy hizo un día de calor muy bonito, muy lindo, estuvo bastante lindo. Así que no sé cómo está por allá. ¿Vos estás Mucho. actualmente en Miami? Estoy en la Florida, sí, está haciendo bastante lluvia el día de hoy y bastante ¡Wow! calor. Después de una oleada de frío. Ya está entrando otra vez el calor y con bastante lluvia y vientos. Vamos a ver, vamos a entrar ahora a temporadas de huracanes dentro de un par de meses. Entonces, si no es una cosa, es otra, ¿no? Sí. ¿Y qué es? Ah, espera, espera. Acá, digamos, hizo ponerle casi 30 grados o algo así. ¿Allá cuánto es lo más frío que puede hacer en Florida? Bueno, aquí no se manejan los grados, los centígrados, se le maneja el Fahrenheit. Pero Sí. yo creo que en centígrados lo más bajito que ha llegado en frío ha sido quizá un grado, 2 grados centígrados. Ah. O cinco. Hace un frío más o menos importante. De hecho, creo que 2 veces durante este invierno bajó a -5 y hubo una fuerte matazón de iguanas. Muchas iguanas murieron por el frío Ah. porque la Florida es caliente casi todo el año. Sí, claro. Entonces, claro, y las iguanas, entonces siempre pasa eso, a veces pasa, algunos inviernos amanecen muchas iguanas muertas, lo cual me causa un dolor increíble porque tú sabes lo bellas que son las iguanas, esos animales son hermosos. Y pasa eso con bastante frecuencia los inviernos y ahora otra vez sube el máximo a 90 o 100, incluso 110 Fahrenheit, que son unos quizá 42, 45 grados. Obviamente es un calor tremendo, ¿no? Sí, mucho, mucho, Sí, mucho. sí, sí. Entonces Bueno, hay que jugar mucho con eso, sobre todo en el verano. claro, sí, me imagino. Igual, vos venís de la tierra del café. Sí, de nacimiento Colombia, en el norte, en el Caribe colombiano, más exactamente Wow. en Barranquilla. Yo nací enfrente del mar. Ah, qué increíble. Sí. Pero solamente estuviste un tiempo ahí y después te fuiste a Estados Unidos o... Bueno, pasé la mayor parte, lo que llamamos mi infancia en Colombia,
la adolescencia y parte de la adultez en Colombia. Hace unos 12 años, más o menos, me vine a vivir acá por un llamado que tuve de la cienciología, de la Iglesia de la Cienciología, a la cual yo pertenecía en ese momento como miembro de la Organización del Mar. Wow. A prestar mis servicios espirituales acá. Ellos me trajeron hasta acá a Estados Unidos y tuve un trabajo con ellos importante durante un tiempo y ahora pues he continuado solo acá. Decidí quedarme, me gustó mucho estar aquí. Me gustó, me amañé y dejé toda mi vida en Colombia. Cerré ese ciclo y abrí un acá nuevo. Entonces, creo que decidí quedarme porque es un país bastante, bastante amañador, bastante caluroso a los inmigrantes y me he decidido quedar acá. De hecho, ya estoy establecido acá, ya compré acá. Ya estoy prácticamente, no creo que nada me mueva de Miami. Aunque originalmente no estuve acá, estuve muchos años en Pensilvania, 8 años en Pensilvania, en Nueva York, y hace desde el año 2018 es que me vine para la Florida y a establecerme definitivamente. Qué impresionante, ¿no? Y en esto de, obviamente, estuve mirando tu página, pero te voy a hacer algunas preguntas que van, ¿no? Como para ver si hay alguien, obviamente hay personas a veces que te pueden estar viendo o seguramente te van a ver en este video y que a lo mejor, quizás compartiendo algo de lo que forma parte de tu historia, a ellos posiblemente les resuene como para decidirse o para ver qué es lo que le pasa a cada uno, ¿no? En relación a lo que haces, que es muy, muy profundo y muy interesante lo que haces. Bueno, acá Eli también está muy conectada contigo en ese sentido, ¿no? Que ustedes tienen esa posibilidad o capacidad de canalizar, ¿no? Son canales, obviamente, todos somos canales, pero sí. Yo te quería preguntar, ¿cómo es que empezó cómo empezó a nacer Carolinus? ¿No es tu nombre real no es Carolinus, o sí? No, no es real, ese es un pseudónimo con el que me he dado a conocer. Claro, claro. Sí. ¿Y cómo fue ese despertar, ¿no? Porque para todos es medio diferente a veces el despertar estos dones psíquicos, estas capacidades. Bueno, en mi caso es algo de nacimiento. En mi caso, yo siempre he estado muy conectado con el estado del arte del ser humano, es decir, con la capacidad de tú. Es que para mí la divinidad es un arte. Entonces siempre tuve esa conexión con el arte, esa sensibilidad. Desde que tengo uso de razón, desde mis primeros recuerdos ya tocaba el piano, por ejemplo, la música. Wow. Yo soy era compositor y en ese momento todavía lo soy. De hecho, casi la mayoría de la música que utilizo en mis canalizaciones son originales, son compuestas por mí. No todas, la mayoría, pero no todas. Y también siempre tuve como esa conexión, esa sensibilidad. Y la mediunidad es una sensibilidad. Una sensibilidad psíquica, de hecho. Y siempre la tuve, pero no la... ¿Cómo te podría explicar? La utilizaba para mí mismo y para mi pequeño grupito de amigos y conocidos, ¿no? Wow. Para eso la utilizaba. No tenía una vocación de servicio realmente. No había despertado en el sentido de ¿para qué usarla? La usaba para mí, para mi pequeño grupo de amigos, nada más, ¿no? Sí. Después, a medida que fui creciendo, me fui inclinando, siguiendo ese camino del estado del arte, que siempre me ha gustado, y hice mucha música, muchas composiciones, me dediqué mucho a eso durante muchos años. Y eventualmente llega un momento en que, como que la vida siempre te direcciona, aunque tú no quieras. El momento, creo que el punto de quiebre donde tomé esa decisión de usar mi talento para el servicio de las personas fue cuando conocí a la cienciología. Yo creo que para mí ese es el punto neurálgico donde yo direccioné, ya dije, lo mío es esto. Cuando conocí las enseñanzas de la cienciología, entonces me di cuenta que era un camino correcto, porque que coincidía exactamente con lo que yo sentía, con mi mediunidad, en lo que yo canalizaba. Que era correcto, ese era el camino correcto. Entonces tomé ese camino y como la vida siempre te direcciona, ellos fueron los que me trajeron hasta los Estados Unidos para continuar con esa vocación, ese servicio, ¿no? Entonces ahí fue el despertar, ahí fue realmente el despertar, que dije, yo voy a usar esto para ponerlo al servicio de los demás. Fue en ese momento. Ahora, eventualmente
Sí, al final yo no estuve, realmente me direccioné en este país de otra manera, en el sentido de que no continué una carrera en la iglesia de la cienciología, sino que decidí tomar mi propio camino porque consideré en algún momento que ya esa organización ya tenía una dirección, ya la tenía, que no era necesario, de pronto mi aporte ahí no era tan fundamental para el despertar de la humanidad, sino por qué no seguirlo también yo, mi camino, con mi vocación y con ya haber descubierto lo que yo quería hacer, seguirlo aparte. Entonces fue cuando al salir de la cienciología, creé junto con un amigo, en el momento que era mi consultante, de hecho, Wow. un proyecto que se llamó durante muchos años El Mensajero Solitario, que es donde comienza mi carrera pública, ¿no? Ya Ah, pública, mira vos. empieza mi carrera pública en El Mensajero Solitario, a pesar de que ya yo antes tenía un recorrido importante, pero muy, como te decía, al principio con un grupo de amigos, después ya me expandí un poco más con los conocidos, los contactos que uno, pues, que podría tener en aquella época en que el internet no servía o no existía. Después ya a nivel de una organización espiritual religiosa más organizada, como fue la sociología, la expansión y en ese sentido, ya después con el internet, con la aparición del internet y con aquel consultante que era mi amigo en ese momento, que decidí tomar el mensajero, que decidí crear el mensajero solitario. Y fue un proyecto que fue fenomenal, fue grandioso, fue increíble. Duró hasta hace 2 años. Estuvimos haciendo canalizaciones públicas muy exitosas, muy exitosas, muy exitosas, que nos llevaron a México, nos llevaron a muchas partes del mundo. Y ahora estoy continuando ya como Carolinos, ¿no? Continuando ya Claro, con una claro, segunda claro. fase, una segunda parte como Carolinos. Y pues ahí estamos con. Muy feliz, muy contento. Mucha gente, he ayudado a mucha gente, no, no es por vanagloriarme ni nada, pero tengo una comunidad muy bella que muy agradecida y de verdad que es muy, muy satisfactorio. Y voy a continuar hasta donde más pueda, ¿no? Hasta que Dios me dé vida. Claro, no, claro, es que lo de hecho lo veo, veo que hace muchos vivos, no sé, por ejemplo, algo que me parece que está muy bueno y me pareció muy interesante que lo vi es sobre la abundancia, sobre la utilización de la luna. Estuve ahí pispeando un poco de a momentos que haces algunos vivos para ayudar a la gente a tratar de atraer esa abundancia o abrir esa conciencia que la abundancia en realidad está siempre. Sí. Es muy llamativo también. Yo no conocía, mira, yo generalmente mi conocimiento con mediums en realidad no fue hasta hace un año y medio atrás que empecé a tomar contacto con algunos mediums acá de Argentina, pero no conocía a alguien que hiciera lo que haces vos. O sea, normalmente los mediums que conozco se dedican a contactar a estos desencarnados y a transmitir esos mensajes que estos traen, ¿no? O algunas energías o algunos guías espirituales y no más que eso, donde por ahí a lo mejor cuentan que tienen presencias de, por ejemplo, Jesús, a veces la Virgen María, o sea, diferentes apariciones, pero que solamente son esporádicas nada más, ¿no? Y vi que lo tuyo es una canalización contundente, digamos, bastante profunda y bastante ilustrativa, ¿no? Por ejemplo, no sé, has canalizado al espíritu de Poncio Pilatos, bueno, el Metatrón, es tremendo, lo de Metatrón es terriblemente tremendo. ¿Cómo es que te llegás a acercar a eso, ¿no? Porque de lo que te estoy contando que conozco, me imagino que hay una decisión interior de, bueno, voy a hacer esto también, además de lo que hago, voy a hacer esto. ¿Qué es lo que te llevó a eso, ¿no? A poder tomar contacto con, por ejemplo, Jesús, o por ejemplo, no sé, con Poncio Pilatos, o con Maradona, inclusive vi que también al Diego lo has canalizado. ¿Cómo es Sí, que no, llegas no, a no. eso? No, no es algo fácil realmente en el sentido de tomar la decisión, porque tú bueno, en mi caso, desde que naces, tú sientes cosas, ¿no? Uno como psíquico siente cosas, sabe cosas,
Y cuando uno tiene esta vocación de servicio, uno dice, ¿cómo hago para que este mensaje, esto que yo siento que puede servirle a alguien, para que ese mensaje llegue a otras personas? Porque ese fue el básico, el principal motivo. Es decir, ¿cómo hago yo? Si tú descubres un dato estable y ese dato estable puede servirle a alguien, esa herramienta puede servirle a alguien para mejorar su vida y tú sientes el gozo. O sea, tienes la capacidad de tener el gozo, de sentir un gozo cuando ayudas a alguien y quieres expandir eso, ¿cómo haces para que a través de ese mensaje llegue a muchas personas? Entonces la idea que yo tuve cuando creé el mensajero solitario fue a través de los famosos fallecidos. Eso fue lo primero que yo pensé, lo que se me ocurrió, eso me llegó aquí a la cabeza. ¿Cómo? A través de los famosos fallecidos. Es decir, no es lo mismo que aparezca un Carolino o X persona, o Juan o Pedro, haciendo una canalización como Pedro, precisamente, a dar un mensaje hermoso, hermoso, bello, y estoy muy seguro que no soy el único, hay muchos que dan un mensaje muy bello y muy hermoso, pero nadie lo ve, no tiene un alcance, Claro. no tiene un alcance, no tiene un alcance real. Y en los viejos tiempos, incluso todavía pasa. Para que tenga algo un alcance, tú tienes que invertir mucho dinero, muchos recursos, marketing, comprar espacios en radio, comprar espacios en televisión. Es decir, hay que hacer una inversión, ¿no? Y todo se mueve así. Estamos en un mundo materialista. Pero entonces yo decía, dentro de este mundo material, ¿cómo haces para que un mensaje cale, llegue, tenga un alcance? Entonces lo primero que pensé fue a través de los famosos fallecidos, porque los famosos fallecidos ya tienen su gente. Ya tienen su gente y todo y toda entidad desencarnada, así su vida haya sido una vida, haya tenido una vida admirable o una vida no tan admirable, toda entidad desencarnada, en el caso de cualquier famoso fallecido, sin importar su evolución espiritual, siempre tiene algo que decir que sirve. Siempre. Sin importar si es bueno, si es malo, si es una entidad de luz, si es de oscuridad, lo que sea. Todos tienen algo importante que decir. Algo que sirve. Algo que sirve. Entonces, fue cuando tuvimos la idea de hacer la primera pública que se hizo. Creo que fue la segunda realmente, pero la primera no fue tan relevante. Pero la primera, segunda fue el contacto con el espíritu de Selena Quintanilla. Fue el primero. Y fue tan interesante y se hizo tan viral. Yo creo que en el canal del Mensajero Solitario creo que tiene 2 o 3 millones de visualizaciones y en el mío tiene 1.500.000 o 1 millón. Claro. Y se hizo viral rápido, se fue rápido. Fue una cosa increíble. Y entonces, esa es la forma, lo que yo intuí, dije, salió. Tuve esa intuición y fue real. Es decir, a través de los famosos fallecidos, tú puedes llevar un mensaje que le sirva a la gente. Y no solamente eso, sino que es un mensaje que de ninguna otra forma le hubiera llegado a esas personas. Personas que incluso yo tengo seguidores, personas que siguen el mensaje, que están conmigo desde hace muchos años, desde aquella época, que me dicen, si yo no hubiera escuchado nunca a Selena, nunca hubiera conocido nada del mundo espiritual. Otros me dicen, yo, no, yo era ateo hasta que conocí a Selena, hasta que conocí esa sesión. Fua. Sí, una O sea, cosa increíble. Y ahí. mira cómo le puedes cambiar la vida a alguien o cómo alguien puede acercarse a su camino. Claro, Es. se lo dicen, yo no creía ni en los curas, ni en los cristianos, ni en lo que escuché esto, y habían otros que incluso eran de iglesias y cambiaron el chip. Les cambió el chip, Sea, sí. hiciste un desastre. Claro. Entonces, eso es Pa. lo bonito es Sí. eso, eso es lo bello, porque es que de pronto, como hay tantas religiones y tantas doctrinas y tales, entonces mucha gente de pronto intenta una, intenta otra, intenta otra y no le escala, no les gusta. Pero entonces son personas que cuando tienen un problema o entran en depresiones y eso no encuentran una salida. Es que el ser humano es un ser espiritual por naturaleza, porque el ser humano desde que existe cree en algo más allá de lo que tú puedes palpar. Mira a los indígenas, los indios, los precolombinos. Mira a los egipcios, mira todas esas culturas, ellos sabían que había algo más allá, siempre lo han sabido. El ser humano es un ser espiritual por naturaleza. Y si todas las corrientes espirituales que existen están mermadas y están contaminadas por los preconceptos y los intereses creados y todas esas cosas,
Entonces no vas a encontrar un alivio, porque el ser humano necesita ese alivio espiritual y te sientes perdido y entras en un estado de tristeza y ciertas cosas, y de pronto esa persona que te estoy diciendo, ese ejemplo, encuentra de pronto la entrevista de Selena Quintanilla porque es fan de Selena, entonces de pronto le cambia la vida, ¿no? De pronto se la cambia. Sí. Y después sucede también, obviamente, no todo el mundo lo toma bien, ¿no? Hay personas que están, que son ateas porque simplemente no creen en nada o no tienen ninguna, y no lo toman muy bien, y son despectivos con los comentarios u ofensivos. Y también sí, claro. Hay personas que por supuesto, están muy, muy en el tema religioso, que creen que se deben estar en el infierno, porque los cristianos creen que todos los artistas cuando fallecen se van para el infierno. No, por favor. Hay muchas iglesias de garaje que sienten que piensan eso, que tienen esa creencia, y lo escriben, ahí me lo escriben, porque yo a cada rato tengo que ver esos comentarios, que dicen, eso es mentira porque Selena está en el infierno, porque no recibió a Jesús, y tú estás canalizando un diablo, un demonio. Bueno, eso es normal. Sí, claro. Eso es normal. Por ejemplo, a mí me pasa que yo me dedico a veces a hacer regresiones, y en eso de las regresiones se presentan. Entidades o personas que están desencarnadas, y bueno, la idea es ayudarlas a ir a la luz. Entonces, para otras personas por fuera, bajo una religiosidad estricta, dentro de su creencia, no, vos estás hablando con un demonio, vos, no, es imposible, claro. No, y no es así. No, porque si no tengo una mirada compasiva por ese que está por alguna razón acá atrapado, uh-huh. Es muy difícil. Sí, porque dentro de su creencia ellos creen, para la redundancia, creen que cuando uno fallece pues simplemente queda como dormido y esperan la resurrección de los muertos. Están esperando por la resurrección, como un apocalipsis zombie, algo parecido, como cuando todo el mundo se despierta de las tumbas y eso es lo que ellos creen, y lo creen literalmente. Es decir, de pronto no saben que la Biblia tiene mucha metáfora, ¿no? Hay mucha metáfora y las cosas no hay que tomarlas de manera literal, sino entre líneas. Es un gran libro, a mí me encanta, por ejemplo, los Salmos, son bellos, pero si debe tomarlo de una manera muy, muy literal, muy metafórico, muy no literal, porque no le vas a encontrar un sentido, y vas a creer cosas como esa, de que no, que los muertos cuando resuciten, que en verdad es que van a salir de las tumbas, entonces pasa eso. Y sería un poco caótico, me parece, si pasara eso. No, claro, y los cuerpos que ya no existen y... Que sean, porque tú sabes que el cuerpo tiene una descomposición y se vuelve polvo, así, en fin. Sí, claro. Mm-hmm. Todo lo que sale, todo vuelve a la tierra, a mm-hmm. esta madre que tenemos acá. Así es. Y, mm-hmm. ¿Y cómo te pasa, ¿no? Cuando haces todas estas canalizaciones, ¿te queda alguna reminiscencia después de hacerlas? O sea, por ejemplo, yo digo, bueno, es lo mismo canalizar algo tan dulce y amoroso como, no sé, o Jesús, o como la Madre María, que ir a personajes un poco contrarios quizás, o digamos parados de la otra vereda, como, uh-huh. como Satanás, o Lucifer, o a eso me refiero. ¿Cómo te resulta a la persona, a vos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo sí. quedas después de la sesión de canalizar? Bueno, independientemente de si es bueno o malo, o es de luz, o de oscuridad, o bajo astral, como le dicen algunos medios. Yo no, a mí no me gusta utilizar esos conceptos porque me parece que no son irrespetuosos. Mm. Pero independientemente de la frecuencia de la entidad, siempre me voy a sentir mal, siempre me voy a enfermar, siempre me va a dar un dolor de cabeza importante, a veces me va a dar indigestión, o sea, siempre quedo dañado, siempre, sin importar qué. ¿Por qué? Debe ser por la manera en cómo canalizo, no sé, es decir... Tú sabes que el tetán, el espíritu, se aloja en el chakra cardíaco. Y por eso cuando nos referimos a nosotros mismos inconscientemente, hacemos así yo. Claro, inconscientemente acá. Nos llevamos... Están mediumizando, porque todos somos mediums por naturaleza, ¿no? Entonces como uh-huh. que mediumizamos por un momento eso y decimos, yo, pero está aquí, nuestro tetán está aquí. Esa parte de nuestro espíritu que encarna, porque no es total, está aquí. Bueno. Pero cuando tú canalizas, tú no canalizas acá, porque es que si fuera acá, entonces ya es una posesión, otra cosa, no sé cómo se llamará. Pero no, tú canalizas acá. Estamos hablando claro. de acá. Bueno, esa presión, cuando ya deja de estar, viene un dolor de cabeza muy fuerte, pero fuertísimo, horrible. Me puede durar entre una hora o un día o varias semanas, dependiendo. No. No sé, dependiendo. Es diferente. O sea, por eso tampoco,
Por eso tampoco saco mucho contenido. Claro, porque estás tratando de recuperarte el dolor de cabeza. Sí, no, y sin contar con los consultantes, ¿no? Que también me solicitan mucho. Y entonces, por eso es que lo saco, por eso es que incluso, esa es la razón, honestamente, que te lo voy a, con la mano en el corazón, que te lo voy a responder, esa es la razón por la que hago los directos. Porque claro. Es que los directos son como un break que yo tengo de la canalización. Y hago una parte de mí que también me gusta, ¿no? De pronto traer invitados, como estás haciendo vos, y debatir. Y cuando yo hago esas sesiones de abundancia, no son realmente unas canalizaciones importantes donde yo tenga que traducir lo que la entidad me quiere decir. No, o sea, claro. Si hay canalización, si se está canalizando, pero es una canalización muy suave. Es muy suave, no es una cosa fuerte, no es como canalizar a Jesús, no porque te tiene que contar qué hizo, cómo fue, o que tienes que responder preguntas, ver detalles, es otra cosa, es otro universo, ¿no? Es la misma mediunidad, pero es una cosa más compleja, más difícil. Claro. Entonces, por eso hago, esa es la verdadera razón que hago de pronto los directos, porque dije, es como vuelvo y te digo, la circunstancia, la vida, como que mandando, enviando. Bueno, no puedo sacar contenidos públicos con mucha frecuencia porque la cabeza no me da para más, pero puedo sacar directos los viernes, de pronto, y ayudar a la gente, y ayudar a la gente. Sigo con mi misión y no me desvío y ahí vamos. Qué hermoso lo que decís, la verdad. Es hermoso lo que decís. Acá volvió la reina. A ver si me escucha, si está ahí. Hola. Ahora se me ve, se me escucha. ¡Ay, sí! Ahí está. Me metí por todos lados. Yo en cualquier momento aparecía por el inodoro de sus casas. No, por favor. No, por favor, que acá estamos dejando los pañales y es un problema eso. Puede generar un trauma muy importante al bebé. Bien, lo hemos logrado. Bueno, me perdí Bravo. Gran parte de la conversación. Bien. No, básicamente nos acaba de contar, ¿no? Todo el camino que hizo este muchacho. O sea, y todo lo que está haciendo y con estas canalizaciones. Nos está contando de esto de cómo queda después de esas canalizaciones que hace. Que encima son bastante poderosa. No sé, vos, Eli, cuando canalizás algo, experimentás algo así como lo de él, que él se queda con dolor de cabeza. ¿A vos te pasa así o algo? No. De hecho, me pasa por ahí al revés. Por ahí tengo algún mambito, alguna cosita, o me duele la cabeza, o estoy fastidiosa, o lo que fuese, y cuando me toca conectar, se me va todo, se me olvida todo, se me cura todo, y nada. Cuando vuelvo nuevamente a mi 3D, a este saco, a veces ya se fue todo Chao. Y a veces vuelve. Es como que los guías me dicen, mira, esta vez sí, la otra no, hacerte un poquito cargo de todos estos síntomas que estás sintiendo en tu físico, que está hablando de lo que te está pasando. Mira. Así de bravo. Qué increíble. Entonces, ahora yo ya le pregunté algunas cosas. Ahora vos, Eli, pregúntale, matalo a preguntas. Vos compartiste muchas canalizaciones con él. La diosa Isis fue una de las últimas, me parece. ¿No? Sí. Sí, fue la diosa Isis la última. Isis, fue la última, sí, la más reciente, ¿no? A mí me gustaría preguntarle, ¿cómo fue que se te dio por conectar con la esencia de Jesús? Que es ahí donde yo te contacté por primera vez. O sea, ¿fue algo provocado, bueno, que vos tuviste meditado, o de repente, ¡ping!, se te prendió ahí la lucecita? Es interesante, porque Jesús, yo duré muchos años dudando de hacer esa sesión. Tenía la idea desde cuando empecé con el mensajero solitario los primeros meses, incluso del primer año quizás, pero había mucho miedo porque en ese momento estábamos comenzando y estaba haciéndose viral el proyecto y hubo mucho miedo de mi compañero de ese momento de hacer esa canalización porque creía de pronto que íbamos a ser, qué sé yo, muy atacado por los testigos de Jehová, por los cristianos, en fin, porque
Porque la historia de Jesús, ya yo sabía que había, que estaba muy manoseada, que había mucho preconcepto, que estaba muy contaminada esa historia, y que muy posiblemente el resultado de esa canalización iba a ser muy contraria a lo que el mundo occidental cree, o creía, o creo, como le quieras decir. Entonces, no se hizo nunca nada con el tema de Jesús. Eso se quedó ahí. Cuando yo después decidí continuar en solitario como Carolinos, otra vez mis seguidores no hacían sino decirme, saca a Jesús, no te dé miedo, saca a Jesús. Mis seguidores me animaron a hacerlo. Porque yo le decía, yo no sé si hacerlo, no sabía. Estaba como en esa indecisión. Y al final me convencieron y un día dije... Un día hice una reunión con los miembros del canal. Los miembros del, yo tengo en el canal de YouTube varios miembros. Hay unas membresías. Y los miembros, los que más colaboran, que son los miembros todopoderosos. Yo les dije a los miembros, vamos a hacer una reunión por Zoom a ver qué sesión elegimos, si elegimos a Jesús o no. Creo que fue así más o menos la dinámica. Y al final todos votaron y dijeron Jesús, Jesús, Jesús. Creo que fue así. Y se eligió Jesús. Se eligió a Jesús, yo ya sabes que si mi gente quiere que saque a Jesús, voy a sacar a Jesús. Y fui, hice la canalización, y como era una sesión tan, como que tan especial en el sentido de que desde antes, desde hace muchos años me la estaban pidiendo, y había tanta, no había esa decisión de hacerla, entonces, y cuando ya se hizo, entonces yo dije, yo voy a hacer esta sesión, no solamente la voy a hacer, voy a hacer una buena sesión, pero también voy a hacer una buena edición, unas buenas imágenes, una buena música, todo va a ser genial de esa sesión. Es decir, una cosa visual. Me la jugué el todo por el todo y creo que es el video desde mi carrera en solitario con Carolino, creo que es el video más visto de mi canal, creo. Obviamente no va a competir con Selena Quintanilla, que tiene 1,000,000 y tanto, ¿no? Pero creo que es el más visto. Y salió una sesión hermosa. Una sesión muy descriptiva, muy, muy potente. Y fíjate, no hubo ese ataque como yo pensé o como de pronto mi compañero de ese entonces pensó que iba a haber. No hubo ese ataque de los grupos religiosos dogmáticos que siempre hemos tenido, esos enemigos. Nada, no hubo nada, cero. No sé qué pasó. Todavía los estoy esperando, los ataques. Y quedé sorprendido incluso que eso no se diera. Es decir, más me han atacado por la sesión de Selena Quintanilla que con la sesión de Jesús. ¡Qué bárbaro! Increíblemente, sí. No hubo realmente eso. Es más, hasta recibí correos electrónicos y comentarios de personas que eran cristianas y me dicen, yo soy cristiano, pero lo que estoy viendo acá me encantó. Entonces, quedo como que con esa, no sé, alegría en el corazón, ¿no? De que el mensaje caló bien en la inmensa mayoría de personas. Claro. Entonces, el mensaje es... Evidentemente el mensaje sobrepasa quizás los temores que por ahí te ocasionaba, porque sí, yo también, si yo me hubiera puesto en tu lugar, obviamente también, no sé si me hubiera metido con Jesús, quizás sí, me hubiera, porque es una picadora de carne a veces las redes sociales, ¿no? Entonces claro, hay mucho hate el mensaje es de amor, entonces... Hay algo... Total y completamente humano, que siempre quiere tener algo de manera constante, que siempre le gusta estar en la seguridad, que siempre le gusta estar en lo que le enseñaron y no se lo vayas a cambiar. Entonces, jugarse con algo así, la verdad que es terrible. Yo puntualmente no me animé. A mí me pasó me pasó en una Navidad que Salud, decir. Intentar, porque yo me quedé con chicos. Bueno, pero fue natural. ¿Qué tiene de malo? Sí, está bien. ¿Te estabas riendo de la top? Sí. Sí, a mí me causó gracia. Sí, perdón. Discúlpenme, perdón. Bueno, yo le cuento, acá yo tengo una viejis, 17 uh-huh. años, tiene achaques obviamente de perrita viejita, ¿no? Entonces yo la dejo sí, que ya sí, sí, claro, claro. Bien, con que en una Navidad me pasó de conectar Jesús y él me contaba un poco esto, ¿no? Obviamente
contando detalle y demás, pero él me comentaba que había mucha manipulación, que había muchos cambios, que había cosas que no eran reales, y yo por lo menos no tuve ovarios para entrar ahí. Es como que escuché un poquito, noté un poquito, y lo dejé ahí y dije, apa, esto es jodido. Esto es muy jodido, porque acá estás cambiando toda una estructura a nivel mundial de una creencia que es segura y que le genera mucha seguridad a la... Ojota con eso, hay que tener mucho huevo, así que decirlo, hay que tener mucho huevo. Así que gracias. La verdad te felicito, estás gracias, haciendo un trabajo doctor. Espectacular. Gracias, y de verdad, gracias, de verdad, valoro tus palabras bien, porque... ¿no? Porque no estamos hablando solamente de un personaje que está muy adoctrinado con el tema religioso, pero también con el tema de las nuevas corrientes espirituales. Incluso a Jesús, hay gente que dice que es extraterrestre o que no es de este mundo. Es decir, hay mucho adoctrinamiento, no solamente en la religión, pero también en otros procesos. Entonces, no fue fácil, por eso no fue fácil. No fue fácil vender. Y es una cosa interesante, es rarísimo, porque es difícil mostrar a un hombre como hombre, a un hombre extraordinario como hombre. Porque es que a Jesús lo deshumanizaron. Ha sido hijo de Dios, ha sido extraterrestre, ha sido, ¿qué? Superhéroe, no sé, I don't know. Ascendido en cuerpo y alma, es decir, lo deshumanizaron completamente. Y en esta canalización lo único que se hizo fue humanizarlo. Es nada más. Lo que es un hombre, un ser humano. Tan difícil que ha sido, sí, tan difícil y complejo que es humanizar a una persona cuando se supone que debería ser lo más fácil. Pobre, ¿no? Si bueno. Yo me pongo, no te digo que lo estoy canalizando, pero diciendo, ¿pero qué? ¿No se dan cuenta que yo también iba al baño? No sé, algo así. Total. Por eso. De hecho, pero ¿me querés contar algún tipo de detalle puntual de tu canalización? Para que después la gente post entre a verla. Es bien, esos detalles bien bueno, humanos. Ahora mismo no lo recuerdo, no recuerdo mucho, porque fíjate tú que hace un mes, creo, o un mes y medio, para esta época, para la época de Navidad, o ya saliendo ya el año nuevo, yo volví a canalizar, pero a la esencia de Jesús. Porque las esencias se pueden canalizar. Entonces, lo que ya tú llamas la parte divina de Jesús, que es lo que la gente ha creado a través de su fe. Porque como somos tan divinos, que nosotros a través de nuestra fe podemos canalizar una energía crística que emana de una creencia de Jesús, de Jesucristo, y sanar quizá, ¿no? O lograr casi cualquier cosa por medio de nuestra fe. Entonces, yo hice una canalización a la esencia de Jesús, de Jesucristo, y el Jesús histórico, que es el que estamos hablando, que fue la sesión que Eliana descubrió. Y entonces podemos rescatar, para contestar tu pregunta, que recuerde, que pudiera ser. Bueno, esto no fue realmente... También... Lo que pasa es que, mira, yo hice una sesión con María y salieron detalles detalles de la estructura humana de Jesús y histórica, que no están en los libros de historia y que son muy interesantes, como que, por ejemplo, que Jesús tenía un gemelo. Tenía un hermano, un gemelo o gemelo. Tenía un hermano, y eso sale en la sesión de María, no sé si ustedes la vieron o la han casado a ver. La sesión de María, hay una gran cantidad de datos sorprendentes que no están en la sesión de Jesús. Con respecto a la crucifixión, al proyecto político que tenían, bueno... Que ahí te puedo responder la pregunta. Jesús tenía un proyecto político, militar y esotérico. Tenía tres. Tres. Claro. Político, militar y esotérico. Porque y esa canalización rescata mucho, que es lo muy revelador, es cómo era la relación de Palestina, Judea, de su pueblo con el yugo del Imperio Romano, cómo se gobernaba, cómo era el gobierno, cómo eran las, entre comillas, guerrillas o los revolucionarios que estaban en contra de eso, qué otras sectas habían, qué otros grupos, movimientos habían, no solamente eran los judíos como tal, sino dentro de esos mismos judíos habían subsectas, los esenios, por ejemplo, los celotes, los fariseos, que bueno, eso salen en la Biblia, pero también están una gran cantidad de subsectas relacionadas con Jesús que no aparecen de pronto en la doctrina religiosa y que son muy relevantes en esa canalización, ¿no? Entonces,
cómo era el inconformismo de la gente, el por qué Jesús decide llevar una vida pública, por qué, cuál era la razón de él tener esas 12 personas, esos 12 revolucionarios ahí con él, para qué. Eso es lo interesante de esa canalización. Eso es lo muy relevante y lo que yo rescato, que puede servir a una persona que de pronto quiere aprender un poco acerca de la figura humana de Jesús. Qué increíble. Qué increíble. Sí, me queda pensando un poquitito. Y para la gente que no sabe, ¿qué vendría a ser? ¿Qué diferencia hay entre esa y la esencia? O sea, ¿qué diferencia hay entre la esencia de Jesús y la esencia de Jesús? Y esto que hablas de la fe. Para la gente. Bueno, la esencia son los productos de una creencia. Sale en verso sin mucho esfuerzo, pero sí es producto de una creencia. Nosotros todos somos médium por naturaleza. Algunos más desarrollados la tenemos que otros. Siempre lo he dicho, las personas que tienen una gran conexión con el estado del arte son más sensibles psíquicamente. Por ejemplo, Eliana canta, tiene su, y le gusta la música y eso también tiene su... Eso conecta, ¿no? Y entonces... Todos tenemos esos canales, algunos más abiertos que otros. Entonces, cuando tú usas tu fe, que es creer en lo que no se ve, porque esa es la fe, tú creer lo que tú no puedes probar ni nada, ni puedes sustentar, porque tú con la fe no sustentas nada. La fe es muy subjetiva, la fe es muy, muy íntima, es muy de tu ser. Y cuando tú tienes esos, y tú mediumizas de alguna forma, porque todos lo hacemos, a través de tu fe, de creer en lo que no se ve, Y tienes esa creencia, esa verdadera fuerza de fe en el interior de tu espíritu, tú puedes lograr que las cosas pasen porque tú también eres un psíquico. Todos lo somos de alguna forma. Y puedes lograr que eso suceda a través de tu fe. Entonces, ¿la esencia qué es? ¿Qué le da vida a la esencia? La fe. La fe. O sea, la esencia no son elementos complejos, de pronto como un tetán, un espíritu, un ángel, un arcángel. No, son elementos menores, pero que se mueven por la fe de ti porque tú la creas. Entonces, bueno, no existió Jesús, el Hijo de Dios, pero sí más de 200 millones de personas creen que es así. Mucha gente cree que es así, mucha gente realmente cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y esa esencia se crea, porque la fe es creadora de ti. Y se puede incluso canalizar. Increíble. Entonces, ese es el contacto con el que hice después. La esencia de Jesús, después, mucho después, que también está en mi canal, lo puedes ver, ahí está. Entonces, y esas esencias tú puedes conectar con ellas, y eso es lo que yo hago en los directos que a ti te gustaron, Diego. La esencia de la abundancia, la esencia de la vida, ¿sí? La esencia de la salud, para mejorar tu salud, y ahí están los testimonios, ahí están. Sí, sí, sí. Ahí están, sí, los testimonios, sí, sí. Ahí están. Entonces, sí, ahí están, ahí salen cuando yo estoy en vivo, aparecen los testimonios. Entonces, conecta, yo le enseño a mis personas, a mi gente, que conecten con esa esencia pequeña que cada uno tiene, con su fe, que conecten con su fe. Porque es que cuando el ser humano, por muy materialista y muy ateo que sea, cuando la persona tiene una crisis de fe, eso es un problema brutal para el ser humano, para la persona. Cuando una persona dice, es que he perdido la fe, tengo una crisis de fe, están pasando, de verdad, por un mal momento, un momento de crisis brutal que a veces es muy difícil de recuperar. Porque una persona que tiene una crisis de fe, se le cierran los caminos. Se le cierran absolutamente todos los caminos del amor, los caminos de la abundancia, empiezan las depresiones y ese tipo de cosas. Claro que sí. Claro, ustedes, yo no sé si ustedes se vieron una película muy bella. Es una película de horror, pero tiene un mensaje brutal con respecto a eso. La película se llama El Exorcista. Sí. Y en esa película, el protagonista, el padre Carras, la psiquis del padre Carras, y el momento en que él estaba pasando, que incluso lo que él le ocurre de conocer a la niña, que él quiere hacer el exorcismo, ¿por qué lo hace? Porque es que él estaba pasando por una crisis de fe. Increíble. Pero te invito a que la vuelvas a ver. Claro, él pasa por una crisis de fe brutal, horrible, y tenía la vida destruida. ¿Ves? Mira qué loco volver a verla de otra forma, ¿no? Claro, es que no hay que verla de otra forma, porque si la ves como una película de horror, pues no. Pero si la ves como el mensaje que trae, porque a mí me encanta el cine y me encanta verlo de una manera distinta de pronto como se puede ver a otra persona. Pero si tú ves el ambiente del film, lo que el creador del film quiere mostrar es que
El padre está pasando por una crisis de fe brutal. Mira cómo vive, mira en el entorno en que se mueve. Era un psiquiatra, un cura psiquiatra. Mira esa dualidad. El psiquiatra por Sí. lo general es ateo. Siempre, claro. Siempre es ateo. Y aquí el mensaje de la película es claro, es ateo, pero también es psiquiatra, pero también es cura. Entonces siempre como que el conflicto. Y mira cómo vive. Un psiquiatra en un país como Estados Unidos vive como un rey. Y mira cómo vivía el cura. Entonces, estaba pasando por un momento en su vida brutal, un momento en su vida, un punto de quiebre tremendo. Y es un mensaje muy bello. Está pasando por una crisis de fe y mira lo que te pasa cuando pasas por una crisis de fe. Entonces, ¿cómo recuperas tú esa crisis de fe? De esa manera, conectando con tu esencia, con las esencias. Eso es lo que yo enseño en los directos. Qué bárbaro, la verdad. Es Sí. increíble. ¿Cómo te ves de acá, no sé, de acá a 10 años? ¿Cómo te imaginás? Porque me imagino que este Carolino que estaba hablando ahora, hace 10 años quizás no se veía así, como estás ¿Sabes hoy. qué? Realmente no pienso mucho en el futuro. No sé si es un defecto, un error o una cualidad. No te sabría decir eso. Porque fíjate que cuando yo entré a cienciología, yo decía, yo quiero llegar a lo más alto de cienciología y ayudar a la humanidad. ¿Sí? Tenía ese idealismo. Pero una vez que estás adentro, de pronto me di cuenta que había que sacrificar muchas cosas que no estaba dispuesto a hacer. ¿Sí? Entonces yo puedo decir ahora, no, yo quiero que el mensaje de todo el mundo, ¿sí? Lo que yo empecé cuando empecé con el mensaje solitario, pero después me di cuenta que tú no puedes cambiar en la mente de la gente, que esa no es la idea. No puedes. Y no debes tampoco. No No, puedes. no, Entonces, no, cuando... porque eso sería como transformarte en un manipulador de... Claro, por supuesto, por supuesto. Pero siempre uno dice, no, uno tiene una buena intención, ¿sí? Pero entonces... Y ahora yo no sé qué puede pasar en el camino. O sea, yo estoy seguro que no me voy a desviar. Eso sí, tengo la convicción que ese idealismo todavía lo tengo, ¿no? Pero pronto un poquito más maduro, ¿no? Ya no soy el joven brioso que se vino con una mochila a Estados Unidos con la cienciología. No, no, ya eso no lo soy. Yo creo que no lo volvería a hacer porque tengo ya. Ya han pasado 12 años y uno se vuelve más viejo, y entre más viejo, más cobarde, ¿no? Entonces, ahora, de aquí a 10 años, quiero seguir con el mensaje, no me importa realmente si le llego a 10 personas o a 10 millones, a mí lo que me importa es que el mensaje llegue y que sea escuchado. Mi responsabilidad nada más llega hasta que el mensaje sea escuchado. De ahí para adelante, creo que ya no tengo nada que ver ahí. Si lo escuchan 10... Y lo reciben 10, bien. Si lo reciben 10 millones, muy bien. Si lo rechazan 5 millones, no me importa. Por lo menos esos 5 millones que lo rechazaron, escucharon el mensaje. Y ya, creo que hasta ahí llego. No, Claro. no, no, no realmente digo, no tengo esas ambiciones personales o esas vanidades de ser el super influencer de redes Nah. sociales. Y no, no, realmente no, esas vanidades no las tengo. Gracias. Decir, no me. Gracias a mí mismo pienso, no, 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 o gracias a Dios, no sé, no tengo esa molestia, o no me molesta, o no tengo esa incomodidad o esa ambición, ¿no? Porque me parece que cuando uno tiene ese tipo de cosas, la vida se te vuelve un poquito más complicada. Te complica mucho la vida. Entonces trato de no. Sí, es que sí, es como se va colando el ego ahí, ¿viste? Y es como que nos corre quizás del propósito. Sí, el ego, fíjate, el ego es algo, es quizá una de las cosas más difíciles de tratar, más que de lo que yo trato en mis sesiones con las personas que me consultan, porque yo les consulto no solamente para consultar con su propio tetán y su propio espíritu, ni esas cosas, ni para descargar los engramas de la mente reactiva, las depresiones, ni nada, pero es más difícil incluso tratar en sesiones el tema del ego. El ego es una cosa brutal, 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 brutal. Es bravo el ego, es muy Sí, bravo, porque aparte es muy sí. hábil, ese es el tema. Es muy hábil porque se hace invisible a veces. Mira, acá Eli se quedó sin señal y bueno, igualmente acá nos dice, ¿qué nos puedes contar de la canalización de Miguel? Bueno, esa, y creo que esa la hice con Indiana, creo que sí. Sí. Fue muy bella esa canalización y bueno,
Lo que recuerdo, bueno, precisamente porque estoy usando bastante esa entidad de servicio muy bella. Más compleja es la entidad de Metatron, pero pienso, bueno, ya esto es una opinión personal. Pero Miguel es, para mí, una de las entidades más fáciles de canalizar, sin duda alguna. Más fácil que Metatron, de hecho. Metatron es brutal. En cambio, Miguel es más suave, es más amoroso, es más... No culpo a Eliana, que siempre utilice esta entidad para su trabajo, porque es un ángel amoroso, es un ángel amistoso, siempre está dispuesto a ser objeto de ayuda para los demás. Y eso es lo que rescato de esa entidad, es un ángel bello. Y sobre todo que es ángel de ángeles, ¿no? Es hermoso, va. Yo es trabajo hermoso. Mucho con él, te laburo un montón. Con lo que yo hago, sí. Lo molesto muchísimo. Y no me dice nunca nada, así que está todo bien. Así que... Sí, es como... No quiero tampoco ofender de pronto algunas creencias de las personas, pero es como si canalizaras a Dios, pienso yo. Es como lo más parecido a Dios que puedes encontrar, ¿no? Al ser amoroso de Dios, Dios creador. Y me parece muy bello, realmente muy amigable, muy amoroso, sobre todo, muy amoroso. Muy amoroso. Más me costó con Metatron, definitivamente. Y la gente lo percibe cuando ve esa canalización con Metatron. No es fácil trabajar con una entidad como Metatron. Pero sin duda alguna, Miguel es Miguel. Miguel definitivamente es Miguel. Sí, ni hablar. Justamente ahí Eli pone quién como Dios. Se ríe, lógicamente. ¿Qué te iba a decir? Usualmente vos, entonces, más allá de hacer estas canalizaciones que te llevan mucha energía o te dejan como te dejan, también atendés, o sea, das sesiones privadas. Esas sesiones, a ver, son puntuales. Viste que, como te contaba acá, muchos de los médiums que conozco van con la idea de ponerse en contacto con algún ser querido, algún ser amado. En lo tuyo es, digamos, ese tipo de canalización o... No sé, por ejemplo, digo, bueno, quiero una sesión con vos y quiero hablar o quiero que contactes con Metatron, ponele. Claro. Mira, a mí me buscan mucho para el tema de los familiares fallecidos y del 100% de las personas que me buscan para ese tipo de sesiones, el 99.9% digo, no la tomo. Claro. No la tomo por muchas razones, una infinidad de razones, pero la más importante, porque yo te lo dije desde el principio, ¿cuál es mi misión? ¿Por qué estoy haciendo esto? Para ayudar a la gente. El que necesita ayuda cuando fallece un familiar o un amigo es la persona que queda, no el que se va. Claro. El que se queda es el que necesita ayuda. ¿Qué vamos a hacer con el que se va? Yo puedo hacerle una sesión de integración de pronto si está atascado. Pues tú sabes que a veces sucede, muy raro, pero sucede que no hay una integración con el tetán y no hay luz. Y de pronto eso sí, si acaso. Pero el que necesita ayuda es el que queda o la que queda. Hay personas que quedan destruidas, totalmente destruidas cuando pierden a un familiar. Eso es un engrama de emoción dolorosa tan brutal que muchos nunca más se recuperan. Entonces, a eso es lo que yo me dedico. A eso es lo que me dedico, a las personas que han pasado por esa situación y me buscan para que les ayude en ese sentido, sí lo hago, sí lo tomo. Y en la sesión incluso hasta le puedo averiguar en qué estado se puede encontrar esa persona que falleció. Pero ir más allá de eso, no voy. No voy, especialmente por la naturaleza de mi misión, que es ayudar al que queda, el que necesita ayuda es el que se queda. El que fallece está mejor que nosotros. En la gran mayoría de casos. Claro. Está mucho mejor. Sí. De hecho, en muchos casos alcanzan un entendimiento que quizás en este plano no lo pueden procesar o no lo pueden entender. Porque bueno, es así. Me parece... Bien. Vamos a ver. Yo tengo acá
Dice, acá, bueno, tengo un comentario. Dice, una anciana, Erika nos dice, una mujer anciana estaba en mi casa, vino una reikista a limpiar mi casa y sospechábamos que era mi abuela. Mi abuela paterna. Dice, Eliana la conoce, Verónica Baldo, de Resistencia Chaco, Argentina. Bueno. Acá también nos comenta EG91. Buenas, quedan destruidas por el ego que quiere controlar una situación irreversible y o es por motivo de no poder estar más con esa persona. ¿Es una pregunta? Básicamente es, ¿quedan destruidas por el ego que quiere controlar una situación irreversible o es por el No. motivo de no poder estar más con esa persona? No, no, el ego no tiene mucho que ver ahí. Es realmente porque la persona, es que no somos seres de piedra, no somos seres de palo, nosotros tenemos sentimientos. Si ni Dios lo quiera, se te va un hijo o una hija, un padre o una madre, vas a sentir un dolor. Eso es inevitable, el dolor es inevitable. Lo sienten los animales. El otro día alguien me estaba contando que a un perrito se le falleció la pareja y estaba llorando el perrito ahí al lado de su pareja, de la otra perrito, velándola porque triste porque se le había muerto, ¿no? Y todo eso es normal. Somos seres no solamente pensantes, sino organismos complejos. Somos complejos. Sentimos, tenemos sentimientos. Y si alguien se nos va, vamos a sentir un dolor. El ego es otra cosa. El ego es imponer nuestra voluntad en muchos casos. Eso ya es otra cosa. Los Claro. roles del ego es otra cosa. El rol del ego es otra cosa, ¿no? Pero es inevitable sentir ese dolor y es normal. Por eso es que necesitamos la ayuda espiritual. Por lo menos la que yo ofrezco. Porque es que hay muchas. Tú puedes ir. Yo siempre digo, esto es un proceso interdisciplinario. No es que Carolina es el único, no. No, yo te puedo aportar, pero tú también puedes ir de un psicólogo para que te aporte. También puedes ir donde una persona en quien tú confíes, un amigo para descargar, también lo puedes hacer. Puedes ir donde un psiquiatra. Es que todo el mundo, todos tenemos, todos estamos aquí también, estamos sobreviviendo como sociedad. Estamos sobreviviendo. Entonces yo aporto para que la sociedad, para que sobrevivamos como sociedad. El médico aporta, el psiquiatra aporta, el psicólogo aporta, el profesor aporta. ¿Por qué? ¿Aportamos para qué? Para sobrevivir. ¿Cuál es el objetivo mío de una persona que viene a mí con una consulta? Que sobreviva mejor. Que sobreviva. Porque esa es la gran orden, la primera orden que tenemos, el primer instinto que nosotros tenemos, el implante que se nos da a nosotros desde la creación es sobrevivir. Ahora, ¿cómo sobrevives? Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Cómo sobrevives? Y eso es lo que yo hago, es decir, lo que yo aporto. Yo aporto, pero todos nosotros debemos aportar en la supervivencia de cada uno de nosotros. Yo aporto, vos, Diego, con tu programa seguramente estás aportando también, pero ¿cuál, qué le aportamos? La supervivencia. Tú con la tuya y dándole también las herramientas a los tuyos para que sobrevivan. ¿Ves? Y eso Claro es que el sí. sentido de la vida, ese es el sentido de la vida. Y por eso hago esto. Te quería preguntar algo mientras te escuchaba hablar. Nosotros estamos acostumbrados o habituados a seres que son de esta, bueno, seres interdimensionales o de, como por ejemplo, no sé, el Arcángel Miguel. ¿Te ha pasado de canalizar extraterrestres o energías que vengan de otros planetas? Bueno, en el mundo espiritual no existen extraterrestres. Claro. No existen, no existen. Los extraterrestres existen en este plano, nada más. Nada más. Si un médium, es que a mí no me gusta de pronto ser controversial. Bueno, te lo voy a decir desde No, lo que yo he pero descubierto. Te lo voy a está decir de lo que yo he perfecto. descubierto. Te lo voy a decir de lo que yo he descubierto. Para no entrar en controversia. Si yo como médium canalizo a un espíritu que ha encarnado en, digamos, cualquier planeta, Marte, por decir, no, Marte no hay vida ahora, pero no sé, en algún otro planeta donde sí hay, en este momento, tú no estás canalizando a un extraterrestre, no, estás canalizando a un espíritu que ha animado a un extraterrestre o que está animando a un extraterrestre Claro. o que fue un extraterrestre. Pero vos, Diego, seguramente también has encarnado en otros planetas. Es que no se limita solamente allí. El universo es tan amplio y el Tetán puede encarnar en cualquier lado. Es decir, de pronto se confunde, se presta mucho a la confusión. El medium también se puede confundir, porque ningún medium es perfecto. Nosotros nos equivocamos también, ¿sí?
Entonces, ¿el medium qué es lo que hace? El medium lo único que hace es traducir los conceptos del mundo espiritual al español, nada más. El medium es un traductor. Es un traductor. Y hay traductores que lo hacen más o menos bien y otros no tan bien. O más, sí, dependiendo de los conceptos y las creencias religiosas del medium también. Porque eso también, tú cuando traduces un concepto del mundo espiritual al español, entonces muchas veces el concepto que tú tengas o el preconcepto que tú tengas de acuerdo a tu creencia religiosa puede alterar el resultado de la traducción. ¿Sí? Entonces, si de pronto el extraterrestre te dice, no, yo soy de Júpiter, entonces el medium dice, extraterrestre Júpiter, pero entonces no, lo estoy canalizando seres extraterrestres. No, nadie, ningún medium canaliza seres extraterrestres. Un medium canaliza espíritus, un medium canaliza entidades espirituales, esencias, arcángeles, eso es lo que un medium traduce, pero en el mundo espiritual el concepto extraterrestre es inexistente. Claro. Inexistente completamente. La única manera de comunicarte con un extraterrestre es a través de una sonda de comunicación que puede que, sí, como así como con los celulares y eso, que esa tecnología, por supuesto, todavía no existe. Pero para allá vamos. Y seguramente sí. Para allá iremos más eventualmente. Sí, 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 claro. Qué increíble. Está muy bueno. Está muy bueno como lo planteas porque es más esclarecedor, ¿no? Claro, estás canalizando espíritus, no... Claro, no, no, no exige, la tecnología es así como se mueve. Lo único que puede haber una tecnología que pudiese interactuar quizá con el mundo espiritual y aún no existe, es la tecnología cuántica. Eso va a salir en las sesiones, pero todavía no hemos llegado allá nosotros como sociedad. Para allá vamos y el tiempo pues, nos dará la razón porque la tecnología, el ser humano tiene una mente maravillosa. Los hombres de ciencia son seres maravillosos. Y ellos nos han dado los celulares, nos han dado todo esto aquí para hablar lo que estamos haciendo, el YouTube, el Google, las naves espaciales, la televisión, en fin, todo eso. Todo, para allá vamos. Eventualmente allá iremos. Pero en este momento realmente no existe ninguna comunicación con seres extraterrestres de manera literal, así no. No, todavía no. Eso no se ha dado todavía. No, claro. No. ¿Cuál...? Te tiro un par más y ya te libero. Te quería preguntar, ¿cuál es la... De todo este laburo que has hecho, este trabajo que has hecho de poder canalizar estos espíritus, estas esencias, ¿cuál fue la que más te impactó? Metatrón, de las últimas. Bueno, cuando hacía El Mensajero Solitario, me impactó mucho la entrevista a Pancho Villa. La de Pancho Villa... No sé si sabes quién es Pancho Villa, es un personaje muy importante en México. ¿En México, sí? Sí, sí, sí. Porque él reveló que a él había sido Pablo Escobar. Nah. Eso me dejó como de piedra, esa parte fue bastante reveladora. Sí. O sea, a ver si mi cerebro puede procesar lo que me acabas de decir. Él estaba diciendo que encarnó, o sea, su alma, su espíritu, fue Pablo Escobar, o sea. Había muchas, lo que pasa es que cuando encarnamos en diferentes vidas, nosotros nos llevamos tendencias. Sí, sí, una de claro. Una de las cosas que yo enseño, ¿no? Tendencias. Y esas tendencias a veces se traducen en números, fechas, situaciones. ¿Sí? Así como tú en tu vida tú dices, ay, yo siempre tengo relaciones tóxicas. ¿Pero por qué siempre tengo relaciones tóxicas? Ay, la tendencia de tu vida. Cada universo, cada caso es un universo diferente, pero eso es por culpa de una tendencia. Es una tendencia que hay que descubrir de dónde viene. En el mundo espiritual es así. Tú encarnas de vida en vida en vida, tú te llevas esa experiencia y esas tendencias. Entonces había muchas tendencias y muchas señales de que posiblemente, antes de hacer la sesión, posiblemente pudiese ser o estar relacionado con Escobar. La fecha en que lo mataron, la fecha del nacimiento, situaciones que se parecían a esta con esta, percepciones de las personas con respecto a Pablo y con respecto a Pancho Villa, que son muy parecidas si haces el contraste. Entonces llegó un momento en que el interlocutor de esa época, que era mi compañero Madón, en ese momento lo arrinconó en sesión, ¿no? Pasa esto, y ahí salió ahí. Yo te voy a enviar el enlace cuando terminemos. Para el enlace nada más de ese pedacito en particular, porque yo me tomé el trabajo de tomar ese pedacito de la sesión de Pancho Villa para hacer otro video aparte, y esa parte fue muy reveladora, esa parte me impactó. Por eso te digo, me impactó tanto que yo me tomé el trabajo de editar esa partecita de esa sesión para hacer un video diferente. No puedo creer. Sí, claro.
Eso me impactó bastante. Mira, es que, mira, cada sesión trae su, cada personaje trae su enseñanza, como te lo dije anteriormente. Pero que yo recuerde, yo, mi memoria no es muy buena, pero que yo recuerde esa sesión, esa fue muy impactante para mí, para mí. Me dejaste, porque encima le estaba mostrando a mi hijo mayor quién era Pablo Escobar también, porque surgió una cuestión, ¿viste? Y justo ahora que me lo contás, me deja como muy sorprendido, lo cual me va a obligar a ir a buscar más información de Pancho Villa, porque de Pablo Escobar abunda información. Mirá sí, vos, sí. Mirá vos, mirá un vos. Un personaje muy manoseado también, Pablo. Mirá, a él no, a Pablo no lo canalizaste. Sí, hay una canalización, ahí está, en YouTube, la puedes encontrar si la buscas, pero no recuerdo así algo importante que haya dicho que yo dijera. Seguramente pero, sí, pero no. Pero, perdón, ¿pero está dentro de tu canal de Carolinus o está en el...? Está en el Mensajero Solitario. Existieron varios canales muy exitosos. El Mensajero Solitario, después otro que se llamó el Mensajero Solitario Radio, que era un programa de radio donde hacíamos las canalizaciones. Y existió, bueno, existe todavía el Mensajero Solitario Cápsula, que son cápsulas de consultantes que nos donaban sus sesiones. Entonces yo les sacaba unos 5 minutos de esa sesión de cada sesión privada. De pronto, porque incluso las sesiones privadas también traen a veces, en algunos momentos, mensajes que pueden servirle a la gente. Porque a pesar de que es una sesión enfocada para la persona, muy personal, muy privada, de pronto hay momentos, hay enseñanzas que tú dices, y este pedacito puede servir para las personas. Entonces yo le pedía permiso a los consultantes, le pedíamos permiso si nos dejaba publicar ese pedacito. Entonces los que nos decían que sí, tomábamos ese pedacito y sacábamos cápsulas, se llama el Mensajero Solitario Cápsulas, y está mi canal Carolinus, que es el que está activo todo el tiempo, ahora mismo. Maravilloso, ¿dónde? Maravilloso. Bien. Bueno, creo que es un montón de información. Así que... Sí, aquí nos podemos quedar horas. Sí, es un montón. Te iba a preguntar, bueno, ¿tenés alguna en vistas o algo que puedas adelantar de alguna que vaya...? Ah, te iba a preguntar, ¿la edición de los videos la haces vos? También. Yo hago todo. ¡Loco, es terrible! Es terrible, es terrible. Tremendo. Es tremendo. No, ¿sí? no tengo vida personal. No, pero mira, yo recién levanté no esto de la... Levanté lo de la música, que yo dije, nah, o sea, es un montón la música, y yo créeme que te entiendo porque también soy músico. Ya, últimamente me ha tocado comprar copyright, me ha tocado comprar música libre, o buscar música libre que no me gusta, porque prefiero hacer la mía. Pero claro, muchas veces me ha tocado incluso hasta comprar, que no sería lo ideal, pero sí, yo trato de usar mi propia música, y... mi propia edición, todo. Lo que pasa es que si no, es mucho tiempo, te lleva mucho tiempo eso. Wow. Así que la edición la hago. Es terrible, la verdad que es impecable el laburo que haces. Impecable. Sí. Bien. Ahora, mira, le voy a prestar más atención a la música, a ver si yo logro darme cuenta qué parte estás vos metido y qué parte es por ahí algo que está acompañando que no es tuyo. Después te lo voy a decir, posta que te lo voy a decir, porque como músico me a veces escucho más por otro lado. No sé, no tenés, ¿qué tenés algún dato para tirar de algo que vayas a sacar? Bueno, apenas estoy saliendo de la sesión de Celia Cruz, que está pegando bastante. No de pronto tan viral como quisiera, pero sí se está viralizando bastante. Y ahora voy a sacar la entrevista con la diosa del amor, que va a salir, ¿no?, creo que en una semana y media. Y la sesión de entrevista a Elvis Presley, también la tengo ya para en los próximos 2 meses. Por ahora solamente Elvis Presley y la sesión a la diosa del amor hasta ahora. Igual es una bomba ese. Porque sí, yo creo que también está, no sé. Así como decía. Yo saqué una serie de sesiones en formato como de serie y tales, donde estaba, que se llaman Las Crónicas de Tierra Santa. Las Crónicas de Tierra Santa, y por eso es que ahí está María, está Jesús, Poncio Pilato. Y también quiero sacar una sesión con otro personaje de Tierra Santa. Estaba pensando quizás entre José de Arimatea o Juan el Bautista. Claro. Uno de estos dos.
Y un personaje que no sale en la Biblia, que se llama el hombre sabio de negro, que es uno de los personajes Claro. más misteriosos de la sesión de Jesús también. Quiero hacer esa sesión y sacarla también este año. Bueno, hice hace un par de años, antes de la pandemia, con un amigo que está viviendo ahí cerca de. Está seguro, capaz que te lo cruzás caminando por la calle porque vive por donde vos estás. Hicimos la obra de Jesucristo Superstar acá. Veía esa Pero hora. en una. Él estaba empecinado que tenía que ser una iglesia. Y eso no es fácil de llevar. Pero bueno, sin embargo, conseguimos la iglesia, la hicimos. Y me trae esto del personaje en la, digamos, en la obra, todo el tiempo está. Es el personaje oscuro que lo acompaña todo el tiempo, que es importante, está, pero no habla, no canta, pero está. Es una Pero está ahí. presencia visible que no aporta diálogo ni nada, pero está todo el tiempo. Y es súper Sí. importante porque no. Nada, después te voy a Es muy pasar parecido eso. al teatro griego. El teatro griego tenía esa connotación. Había un personaje en algunos casos, un personaje, un actor o un personaje obviamente que estaba ahí en el escenario, en el teatro de la tragedia griega, que no habla, simplemente está ahí. Está. No habla, y eso viene de esa época. Wow. Simplemente está ahí, no habla. No, 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 En increíble. la obra de Electra, de Electra, de Sófocles y de Eurípides, aparece ese personaje. Simplemente no habla, está ahí. Muy Qué bárbaro. interesante. Sí. Bueno, hermano, muchísimas, Bueno. muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, mi querido. No solamente por el tiempo, sino por todos los mensajes. Vos tirás, no sé, por ahí no es normal para vos, pero tiraste un montón de cosas, que si uno se pone a escuchar esta charla, hay un montón de mensajes que dejás con respecto a cómo uno tiene que a veces manejarse con algunas cuestiones. Creo que por el hecho de hablar estás dejando un montón de mensajes sin canalizar. Bueno, capaz estás canalizando y no lo sé, pero bueno, no lo sé. No, no te Pero te quería entra. agradecer, te agradezco en nombre de él y también que debe estar ahí mirando, pero bueno, por cuestiones técnicas no puede acompañarnos porque se le cae la conexión. Así que bueno, muchísimas gracias, gracias por Gracias a ti, toda Diego. la info y bueno, que todo el mundo vaya a compartir tus videos y vayan a ver porque la verdad que son muy impactantes, algunas son bastante impactantes, te digo porque se siente al ver algunas cuestiones, no es lo mismo. Ciertas energías que son más livianas, más altas, por decirlo de una forma, y otras que, viste, está acompañado con una edición increíble y eso también hace sentir más todavía eso que quiere transmitir ese personaje. No lo voy a nombrar, pero ya pueden imaginarse quién puede ser. Así que bueno, muchísimas gracias, hermano, que termines Gracias, muy hermano. bien y bueno, Cuídate mucho. cualquier cosa que necesites, como siempre, estamos para lo que necesites. ¿Sí? Gracias, Diego. Saludos. Chao, Carolina. Chao, chao. Un abrazo. Gracias. Bye. Chao, chao. Bueno, estamos viendo a ver si podemos contactar a Jorgito. A ver, Jorgito, si tenés posibilidad y si querés probar de nuevo. Estamos viendo si tenemos algún tema. A mí me impactó el de Paquirri. Bien, mirá vos. Y con el Walt Disney no voy a ni dormir. Mirá vos. Bien. Bueno, espero que les haya gustado. No sé si. Yo quiero ver si se puede sumar Jorge, si está por ahí. Si no, bueno, la semana que viene sacaremos lo que tenía para hoy. La verdad, vayan a ver esos videos que subió. La verdad que tiene una edición muy, muy linda. Están muy bien editados, muy bien llevados. Yo me llevé una sorpresa muy grande. Mucha información canalizada con respecto a Metatron. Entender también la esencia de Metatron. Mismo el Arcángel Miguel y un montón de cosas que nos cuenta, ¿no? A través de Carolinus. Bueno, no sé si se puede conectar Jorge, si se llega a conectar, buenísimo.
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mientras voy a aprovechar. Si quieren hacer alguna pregunta. A ver. Bien. Espérenme un poquito. Ahora sí me confirma, Jorgito. A ver, veamos. Bueno. La verdad, me encantó. Bueno, vamos a hacer lo siguiente porque creo que tenemos que solucionar el tema técnico y bueno, creo que es un montón con la entrevista. Así que, de todas maneras, la semana que viene, el miércoles, nos vamos a volver a contactar. Así que muchísimas gracias a todos los que se prendieron, los que están ahí aguantando los trapos. Eli, bueno, nada. Después nos hablamos, con vos también, Jorgito, y nada, que termine muy, muy lindo, que termine muy bien este miércoles, que cenen muy rico, que duerman bonito y que piensen muy bien, ¿sí? No me queda más que agregar, espero que lo termine muy bien. Un beso muy grande para todos y bueno, nos estamos viendo el miércoles que viene, ¿sí? Chao, chao.